Les damos la bienvenida. El noticiero Telemundo Denver comienza ahora. Videntes. Así surgió el noticiero Telemundo Denver. La popular página de internet Craigslist es visitada por muchos para encontrar trabajo, alquilar casa o comprar y vender objetos. Pero ¿cuáles son los riesgos? Nuestro compañero Carlos Rauseo tiene la historia de una familia a la que la experiencia no le fue nada bien. Carlos. Push this down, pull right down the left side of Durante este entrenamiento de 10 semanas, el FBI comparte sus técnicas de investigación. ¿Cuáles son las reglas para aplicar fuerza letal? ¿Cuándo es justificado disparar y matar? La respuesta es clara. El objetivo es neutralizar la amenaza, pero nunca poner en riesgo la vida de otros. Depresión y experimentan pensamientos suicidas está aumentando rápidamente. Celia Mendoza me acompaña en vivo con la información. Celia. María, la comunidad hispana es una de las... Gracias, Celia. Surge nueva información sobre el presunto complot para asesinar al candidato demócrata Barack Obama. Aparentemente, al menos 4 personas fueron detenidas en conexión con esta amenaza. Zarin Gartrell, de 28 años, fue detenida. Hay muchísima expectación para el discurso de esta noche de Hillary Clinton. Se ha hablado mucho, la gente está muy pendiente. Ella va a poder lograr esta unidad porque parece que todavía queda un poco de resentimiento, ¿verdad? Yo creo que ella va a seguir continuando a tratando de unificar la familia. Un comité del Congreso Estatal aprobó una medida para incluir el seguro de compensación de trabajadores estatales para balancear el presupuesto el próximo año. Esto significa que... ¿Pero cuáles serían las repercusiones si no se llega a una reforma migratoria este año? Para hablar más sobre el tema nos acompaña en el estudio el activista Harold Lazo. Harold, buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, María, gracias. Un placer tenerte aquí. Harold, desde un punto de vista realista, ¿qué probabilidades hay de que este año se dé una reforma migratoria? No creo que vaya a existir en este año. Muchas residencias y negocios han sufrido esta noche cortes de suministros eléctricos, nosotros uno de ellos. La compañía Xcel está tratando de solucionar los problemas que han surgido a causa de explosiones en postes eléctricos y generadores de la luz. La Cámara de Diputados del Estado aprobó un controvertido plan para eliminar la pena de muerte en Colorado. La idea es invertir los fondos de la pena capital en casos sin resolver. 8 años después, los ovejeros de Colorado viven en condiciones miserables, algunos sin quejas de sus patrones y otros menos afortunados. Sí, aguanta. Los ovejeros peruanos llegan a Colorado con una visa H2A y un contrato de 3 años, en los que se les promete cama. ¿Y dónde duerme usted? Acá tenemos nuestro campo, recién hemos cambiado nuestro campo, sí. Comida. Este muchacho me cuenta, él no dice que no le asistían, que le daban leche podrido, no le daban siquiera un tan para poder tomar un fresco. Agua. ¿De dónde sacan el agua ustedes? Desde la nieve, pues aquí de la nieve juntamos nieve. Allá está el tambo de agua para los caballos. Cortamos el chamizo, pues tenemos fuego y así, pero somos cuando hay mucho frío, pues no se puede hacer ni agua. Y con el hambre que produce la caminata, decidimos entrar a conocer algunos de los restaurantes más pintorescos de la villa. Casa Botín es un restaurante antiguo y no es el más antiguo de Madrid, no es el más antiguo de España, es el más antiguo del mundo. Fue abierto en 1725, vamos a visitarlo. Madrid está lleno de pasadizos subterráneos antiguos que hoy en día se utilizan como restaurantes y como bodegas de vino como este en el que nos encontramos en este momento. Además de las escuelas públicas, los padres tienen otras opciones para la educación de sus hijos, son las escuelas privadas. Algunas ofrecen programas muy interesantes que les permiten trabajar y estudiar para de esa manera poderse pagar la colegiatura al tiempo que se involucran en el mundo real. Ahora nos llegó el momento de despedirnos. En nombre del equipo, muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que tiene una cita con el noticiero Telemundo Denver esta noche a las 10. Y los dejamos ahora con más programas en Telemundo.